Aquí está la respuesta a lo que ustedes me están preguntando. Actualmente ella se casará o tendrá futuro con este mago. Realmente, ahorita se ve que hay un distanciamiento entre ellos, ¿sí? No se ve que estén, es que haya, sí había planes para una boda o hacer algo en serio, pero ahorita se ve que esos planes se postergaron, ¿sí? El interés de ella hacia este hombre era principalmente económico. Sí. Los intereses de ella, ella vio que era un gran partido para ella y que realmente le convenía a ella para ya formar una familia o tener una relación seria. Sí. Ella es lo que estaba esperando. Aquí se ve que Belinda, a pesar de todo, tiene un ángel de la guarda muy fuerte que la protege, que más o menos le ayuda a sortear todas las cuestiones negativas que vienen hacia ella. Sí. Belinda está bien de salud, no se le ve ningún problema de salud a ella. Nada más de repente se está un poquito preocupada por su economía. Por eso ella lo que quiere es conseguirse un marido que la pueda ayudar económicamente. A ella le gusta la gente que tiene mucho dinero para que le pueda dar el nivel de vida que ella está acostumbrada. ¿Sí? Aquí nos habla otra vez de la relación de ella. ¿Sí? Ella en esta relación creía que iba a ser el hombre de su vida y todo, pero no se le ve en ningún momento que se vaya a casar con este mago. Entonces, aquí mis cartas me confirman de que por el momento no se ve boda para Belinda ni que vaya a formalizar con este mago. De hecho, ella le usan los hombres mayores que ella porque le proveen protección. ¿Sí?